Buenos días a todos, muchas gracias por participar en este nuevo Ask Me Anything. En esta ocasión es sobre DevOps, Team Development, Versioning and Continuous Integration. La dinámica será la siguiente: los voy a presentar José Lamas, Product Manager de GeneXus. Y primero hará una presentación sobre la temática y luego vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. Así que sin más, lo voy a dejar con José Lamas. Un temita que me he olvidado: este webinar cuenta con traducción simultánea al inglés. Aquellos que deseen escucharlo en inglés pueden hacer clic en el icono de interpretación y elegir el idioma. Sin más, adelante, José. Gracias Aníbal, bienvenidos a todos. Y bueno, como decía Aníbal, la idea de esta sesión es poder conversar sobre temas relacionados al proceso de desarrollo y de operación de sistemas que desarrollamos con GeneXus. Esto es algo que involucra muchos temas, muchas disciplinas, muchas tecnologías, por lo cual también, de hecho, somos varios en este panel. Están con nosotros aquí para conversar y para contestar las preguntas que surjan. Óscar, Jorge. Cuando dije hoy Jorge, me decía: Jorge, ¿quién es? Master, para que a todos nos cierre. Federico, Silvia, Alejandra, Antonella, Ignacio. Es un equipo cada vez más grande. Estamos aquí para responder las inquietudes que vayan surgiendo. Decía que la idea era conversar de estos temas en particular. Hemos hablado también con mayor profundidad en otras sesiones, las que justamente se definían como deep dives, que ustedes tienen disponibles. Hay muchas, hay varias que de alguna u otra forma están relacionadas con estos temas, pero en particular quería destacar estas, como la de Rodrigo, hablando sobre versionado y trabajo en equipo, la que hizo Alejandra sobre cómo automatizar los procesos de build y deploy, la que hizo Mariana sobre temas de cómo resolver el testing, en particular en proyectos con GeneXus, y la de Sabrina sobre cómo resolver el empaquetado y el deploy para diferentes arquitecturas y plataformas. ¿Sí? Así que bueno, decía que esas charlas tienen mayor profundidad y la idea de esta sesión es integrar todo eso, poder conversar, que tengamos la chance de que planteen preguntas, inquietudes, sugerencias, etcétera. Y solo como para dar un poco más de contexto, que pueda servir como puntapié para preguntas o comentarios, un repaso rápido de los temas en los que hemos estado trabajando. Naturalmente que lo que tiene que ver con versionado, que es el versionado y colaboración, trabajo en equipo, son el core de GeneXus Server en particular, así que es algo en lo que continuamente estamos trabajando, en particular acompañando siempre la evolución de GeneXus, dando soporte a todas las cosas nuevas que van surgiendo en GeneXus en cuanto a tecnología, a objetos y bueno, en estos últimos tiempos, en particular en la integración con GeneXus Web, para que también GeneXus Web tenga su forma de conectarse y operar con GeneXus Server. Testing es otra de las cosas en las que hemos trabajado muy fuerte en los últimos tiempos en integración con estas cosas, y en particular las últimas versiones de GeneXus integradas en la operación desde el IDE de GeneXus, en las operaciones con GeneXus Server, y también la integración de testing en lo que tiene que ver con procesos de build. Hemos trabajado muy fuerte en tecnologías de deploy en cuanto a soporte a múltiples tecnologías de cómo empaquetar binarios, cómo hacer distribución de esos binarios, el soporte a diferentes productos, plataformas, servicios, y todo esto con arquitecturas cada vez más sofisticadas. Todo esto a su vez hay que ponerlo en operación permanente, lo que se conoce como Continuous Integration, y en esto hemos trabajado tradicionalmente como en tres capas, se podría decir. La primera es lo que nosotros consideramos como integración desde afuera, es decir, que desde productos o tecnologías relacionadas a Continuous Integration puedan conectarse a productos y procesos relacionados con GeneXus. Por ahí viene
el tema de, por ejemplo, de los plugins que hemos creado para que Cruise Control o Jenkins conozcan y puedan operar con Proyecto GeneXus. Y también, recientemente, hemos incorporado también en GeneXus Server la posibilidad de que se disparen eventos que entonces otras herramientas pueden registrarse como estar atendiendo a esos eventos y poder disparar procesos, etc. Luego la siguiente capa es lo que nosotros vemos como una integración desde adentro, es decir, desde nuestros productos hacia esas otras herramientas, y ahí lo más importante es lo que hemos hecho con la integración con Jenkins en la B17 con GeneXus Server, de que es sumamente fácil crear un ambiente integrado de GeneXus Server con Jenkins y que desde el IDE de GeneXus y desde la consola de GX Server se pueda ver, definir, operar con procesos de automatizados en un servidor Jenkins. También lo relacionado con escaneos de seguridad, procesos de escaneo de seguridad integrados en el IDE, lo que mencionábamos de testing, lo que mencionábamos de deploy. Y la capa de más arriba de esto es lo que definimos nosotros, le llamamos la visión de GeneXus Platform, que es justamente a lo que queremos llegar y en lo que estamos trabajando muy fuerte, de dar una visión unificada, un acceso unificado a todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo, de operación, de deploy, de sistemas, en una interfaz integrada, unificada, como para manejar todo eso a la vez. Así que bueno, como decía al principio, esto era simplemente para setear un poco de contexto, que quedaran planteados más o menos los temas sobre los que queremos conversar hoy, y quedamos abiertos, como decíamos, a las preguntas, los comentarios, las inquietudes, las dudas que puedan surgir. Así que bueno, ahora nos queda, como siempre, los valientes que se animan a ser el primero en preguntar. Creo que para arrancar, ustedes tenían una pregunta, ¿no, José? Sí, a ver, una pregunta que a mí siempre me interesa es en particular con el testing, pero también con Continuous Integration, es ¿qué tanto han avanzado con esto? A mí a veces me da la sensación de que es como aquello de tengo que hacer ejercicio o tengo que hacer dieta, que todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero que a veces demoramos en hacerlo. Entonces, la pregunta es si alguno en particular, digamos, que todavía no arrancó y puede dar alguna idea de por qué, qué es lo que le está costando o cuáles son las dudas que tiene. Para responderle a José, pueden habilitar el micrófono. Ahí en el chat también vemos que hay algunas preguntas, ¿no? Sí, en el chat hay una pregunta que dice Hernán Domínguez: ¿cómo vienen las integraciones con otros proveedores de como Azure, DevOps o por ejemplo? Sí, a ver, Azure DevOps, entiendo que la pregunta viene por el lado de Azure DevOps como otro motor de integración, de definición de procesos y de monitoreo de esos procesos. En esas tres capas que yo decía, digamos, de integración con motores, todo lo que hacemos en GeneXus y todas las operaciones que están relacionadas con GeneXus Server, todas las operaciones que están relacionadas con deploy, con testing, nosotros nos preocupamos mucho de que todo sea ejecutable por fuera del IDE, ¿sí? Que sea ejecutable por línea de comando, y en particular lo que tratamos siempre es de integrarlo con el motor de MSBuild, de manera que se puedan no solamente ejecutar comandos sueltos, sino que se puedan hacer procesos más sofisticados, con dependencias, relaciones, etc. Así que, desde ese punto de vista, todas las operaciones que tienen que ver con esto son ejecutables por fuera y son
programables en modo script. Desde ese punto de vista, son integrables, por lo tanto, en cualquier motor de disparo y monitoreo de procesos, porque es simplemente en cualquiera de esos motores, en el mecanismo que tengan, escribir las llamadas a estas automatizaciones que yo decía, a estas acciones que yo decía que se pueden ejecutar por línea de comando o por scripts en SV. Luego hay un siguiente nivel de integración, que es la posibilidad de que estos motores puedan ver algunas de las herramientas nuestras como ciudadanos específicos, ¿no? En particular, sobre todo, estos motores, el core de todos estos procesos son los repositorios, ¿sí? Y entonces, cuando uno va a definir un proceso en estos motores, en general, una de las primeras cosas que define es: yo estoy usando un repositorio de tal tipo, en tal URL, con tales credenciales. Y en general están, digamos, los repositorios, los tipos de repositorios son los estándares de la industria, Git, CVN, CVS, etcétera, que son los que se utilizan para desarrollo en lenguajes tradicionales. Entonces, lo que hemos hecho, en particular para Cruise Control primero y luego para Jenkins, es entonces hacer plugins, extensiones a esos motores que permiten que también reconozcan a GeneXus Server como uno más de esos posibles repositorios. No es que no se pueda hacer sin eso, pero le da una posibilidad de hacerlo más fácil, de que ya aparezca en la user interface en forma directa y demás. Así como se ha hecho, ya les digo, se ha hecho para Cruise Control, se ha hecho para Jenkins, de hecho esas integraciones están en modo open source, están en las fuentes públicas y demás. Se puede hacer también para cualquier otro motor. La pregunta venía en particular para Azure DevOps. Se puede hacer para ese, se puede hacer para otros. No es algo muy complicado, es simplemente pasar. Perfecto. Tengo por ahí a Rodrigo Castro, que estaba levantando la mano. Hola, buenas a todos. En parte ya contestó un poco una de las dos dudas que tenía, cómo hacer integraciones un poco más, con más reglas de negocio, digamos, con más ambientes, no sé, un tipo ambiente de desarrollo, todos los cambios, cualquier desarrollador lo integra al momento, a lo mejor pasando algunas pruebas. En el siguiente ambiente de integración, no todos pueden pasar, solamente algunos, y se agrupan cambios, y así se va como complicando. Si se pudiera hacer, si eso es posible hacerlo actualmente con Jenkins, por ejemplo, pero en parte pues ya lo respondió con las funciones MS Build. Y la otra duda que tengo es... ¿existe alguna forma para actualizar la base de datos si es que GeneXus, si se tiene que hacer la reorganización, digamos, mediante script, no que lo haga la GeneXus directamente, si por permisos y demás, que se haga a través de scripts SQL mediante este tipo de integración continua con alguna herramienta que ya esté integrado? Sí, las reorganizaciones se pueden empaquetar, se pueden distribuir y se pueden ejecutar. Y se puede hacer ese proceso. Existen tareas en ese build que también permiten hacer eso, empaquetar la reorganización y demás. Ahí hay dos modos, digamos. El modo estándar es el empaquetado de la reorganización tal cual se ejecuta en GeneXus, es decir, la misma reorganización que se ejecuta cuando uno hace el IDE, que puede tener sentencias de SQL, pero puede tener también procesos de creación de cambios de datos, de actualización de datos, de movida de datos de una tabla a otra, etc. ¿Sí? Que no siempre son ejecutables por sentencias SQL. ¿Sí? Tenemos también algunos mecanismos de crear la reorganización y empaquetarla como un script SQL, con la limitación de que hay veces en que eso no incluye esos procesos que puede incluir la reorganización estándar. Pero sí, digamos, existe manera de automatizar esa reorganización o creación de la base de datos. Perfecto.
Por ahí tenemos a Jorge Izquierdo levantando la mano. Hola, buenos días con todos. Hace un par de años, un poquito más de un par de años, estuve viendo el tema de Veracom. Lo miramos, hicimos unos análisis y se lo pasamos a Silvia en ese momento, a Silvia Quimetián. Y entonces, como estuve mirando ayer, el otro día la presentación inicial, digamos, del evento, del Live 2021, veía que estaba ya, había una integración para el tema de lo que es DevOps, DevSecOps, mejor dicho, con la parte de Veracode. Y quería saber qué es lo que está ofreciendo hoy día con lo que es el análisis estático. Por un lado, en el sentido de que antes teníamos un reporte que nos sacaba Veracode de todos los inconvenientes que tenía. En principio, todas las fallas, entre comillas, que encontraba Veracode, esas están consideradas actualmente, están liberadas. Es decir, si yo desde afuera corro con Veracode, ¿voy a tener el mismo tipo de reporte con varios incidentes o están básicamente superados esas cosas? Gracias. ¿Quién se la juega a contestar? Silvia, vos tenés más claro lo de Veracode. Te veo sonriendo, por eso apunté a vos. Porque me mencionó Jorge nada más. Buenas tardes. Bueno, sí, como comenta Jorge, nosotros hace un tiempo trabajamos con él, justo con un cliente en la revisión de un documento que era la salida, digamos, del análisis que hacía Veracode sobre una aplicación de un cliente. Por supuesto que esos informes, así tal cual los da la herramienta, primero hay que hacer un análisis previo. Ese análisis previo generalmente lo hace un equipo de seguridad donde verifica que realmente los errores marcados ahí, no son errores, no son incidentes que marca la herramienta. Y entonces, justamente lo primero que hay que hacer es un análisis detallado para ver cuáles de ellos realmente son errores y cómo se hace para vulnerar la aplicación de acuerdo a esos errores. La mayoría de esos casos que aparecen en los informes son falsos positivos. Entonces, por eso digo, eso requiere obviamente un análisis detallado antes de poder revisarlos. Por otro lado, como dices, Jorge, nosotros ahora a partir de hace un poco tiempo tenemos una alianza con Veracode desde GeneXus y la idea es justamente empezar a correr la herramienta nosotros mismos para justamente determinar cuáles son esas fallas y corregirlas, obviamente, antes de que se las encuentren los clientes, ¿no? Entonces, sí, la idea es... reducir esos errores que puedan llegar a surgir en las aplicaciones. Por supuesto que si nosotros detectamos volviendo al caso de los clientes en general, si nosotros, una vez que ese análisis fue visto y fue revisado por un equipo de seguridad, nos envían a nosotros la información de cómo reproducir una vulnerabilidad sobre la aplicación y todo el detalle, por supuesto que son incidentes prioritarios para nosotros para corregirlos, eso sin duda. Lo que pasa es que el análisis que hacemos nosotros de Veracode es sobre los fuentes GeneXus, básicamente. Pero los clientes luego van a hacer su análisis sobre las aplicaciones finales. Entonces, obviamente, pueden surgir diferencias. Pero bueno, sí, la idea es ir trabajando sobre eso y mejorar, obviamente, cada vez más la herramienta. Ok, gracias. De nada. Bueno, tenemos una pregunta por ahí de Felipe Nieves, que pregunta: en un proceso de deployment distribuido entre varios servidores, ¿es recomendable tener una instancia de Jenkins en cada cliente para bajar los paquetes en un repositorio centralizado? Me queda la duda si se refiere a distribuido desde el punto de vista del proceso de build o de empaquetado, o distribuido en cuanto al destino, o sea que lo generado o lo empaquetado se distribuye en diferentes máquinas o ambientes. En cualquier caso, contesto por el lado de las dos. Jenkins en particular es un motor de ejecución y permite también arquitectura master-slave, es decir, que se puede tener un Jenkins que es en el cual, como master, en que se definen todos los procesos de integración y demás, y que esté a su vez conectado con múltiples instalaciones de Jenkins en máquinas como slaves,
entre las que se distribuye la carga de los procesos de build. Entonces, algunos builds se pueden hacer en unas máquinas, otros se pueden hacer en otras. Cada una de ellas puede tener procesos en paralelo, pero en particular permite distribuir también en paralelo esas ejecuciones e incluso definir máquinas con capacidades diferentes, porque quizá para algunas tareas necesito una máquina con Windows que tenga instaladas determinadas cosas de determinadas versiones, y para otra puedo necesitar otro tipo de máquina, una máquina Linux y que tenga instaladas otras cosas. Bueno, con todo eso se puede hacer. Pero eso es todo relacionado a los procesos de build. Luego, el tema de distribuir los binarios que se empaquetan a partir de esos procesos se hace por los mecanismos estándar de distribución. O sea, si ustedes están usando, por ejemplo, una plataforma como servicio, utilizarán los mecanismos de las herramientas de línea de comando de servicios que expone cada una de esas plataformas para poder hacer el deploy a N máquinas. En las plataformas en general uno hace el deploy y después simplemente pide a la plataforma que replique a las diferentes máquinas, y es la plataforma la que se encarga de eso. O podrían ser procesos usados a partir de tecnologías de Docker, de Kubernetes, etc. Ahí en ese caso la distribución se hace mediante esos mecanismos. Todo siempre automatizado con scripts y acciones por línea de comando, pero basado en esas tecnologías. Esto nos acotaba que era un paquete generado en un servidor principal y distribuido en diversos servidores. Entonces era la segunda parte. La segunda opción. Perfecto. Pero de paso se aprovechó a mencionar lo otro que a alguno le podía interesar. Le podía servir. Eduardo Santana nos pregunta, le gustaría saber si hay documentación de integración con Azure DevOps, con GeneXus. No sé si hay algo específico con Azure DevOps. Sí hay de lo que yo decía, que es la base de lo que se puede utilizar para automatización en cualquier motor, en cuanto a tareas, de DBCD, el disparo de acciones por línea de comando. Pero en cualquier caso, digamos, que nos contacte por el canal de soporte o por los foros. Hay un foro de Build and Deploy que en particular tiene mucho movimiento, donde no solamente tenemos chance de responder nosotros, sino gente que utiliza todo este tipo de cosas. O sea, lo vemos por ahí cualquier cosa. Bien. Por ahí Carlos Lupini nos dice, para mí el GAM debería siempre generar los scripts de los permisos para nuevos programas que son creados. Eso hoy es un problema. Te rodaron más de 80, o sea, todo ese problema. Eso es un problema para poder ejecutar en base de datos de más de 80, en 80 bases de datos. Más de 80 bases de datos para generar los permisos. ¿Alguien dice yo? Para. Yo para no acaparar, pero. No, bueno, ahí me interesaría saber cómo hace hoy la actualización, si usa la GAM Deploy Tool o cuáles son las dificultades que tiene. Bueno, si es usando la GAM Deploy Tool, que es la herramienta que distribuimos con GeneXus, o si lo intenta actualizar desde el propio ID de GeneXus, o cómo hace esa actualización de permisos. ¿Tengo permiso para meterme en eso? Hace una acotación. Dice, nuestros clientes no nos dejan usar GAM Deploy Tool. Exacto. Eso es lo que yo quería decir. No te dejan correr un exe contra esa base. Sí. Ni siquiera por command line, perdón que consulto, ¿no? Porque la GAM Deploy Tool, no, nada. Un exe que ellos no saben, un administrador no te va a dejar cambiar una tabla que cambia permisos si no sabe lo que hace. Entonces quieren ver un script que ellos sepan lo que tienen y poder gestionarlo, versionarlo y todo lo demás. Perdón que me haya metido, no era mi intención. Exacto. Simplemente para comentar sobre el tema del script, de los temas del GAM, es verdad que nos está faltando eso, por ejemplo, de tener como más detallado. Con GeckiFlow nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay sentencias que también nos piden por script que no las tenemos hoy disponibilizadas. Y es algo que tenemos pendiente, o sea, está en el radar, perdón,
para poder tenerlo. No está implementado todavía, pero sé que se está trabajando en eso, así que bueno, tal vez yo lo anoto de todas maneras, y bueno, esperemos que pronto podamos disponibilizar eso. Y la respuesta para Federico es, se corre en una base de datos nuestra y a partir de ahí se lo das a un DBA que hace la magia necesaria como para poder sincronizar. Exacto. Sí, eso, como dice Silvia, son cosas que tenemos, hemos estado conversando con el equipo del GAM también, y de Flow, con este tipo de cosas, y son cosas así que tenemos en el radar. Es decir, hay algunas operaciones que el proceso de build normal hace directamente sobre la base de datos operativa de prototipo, como quien dice, y que después hay que hacer un proceso para llevarlo, como en este caso, para otra base de datos. Y no tenemos, es algo que está en investigación y en desarrollo, pero la idea a la que apuntamos es a que esas cosas se formalicen como un proceso de generar el script o el proceso que va a hacer esa actualización de permisos o en el Flow también creo que es la creación de permisos en datos de Flow. O sea, separar aislar cuál es el proceso que se ejecuta, que luego ese proceso se puede ejecutar eventualmente contra la base de datos operativa o ejecutar eso mismo en otro lado. Entonces, desde ese punto de vista sería similar a empaquetar el script de la REOR, empaquetar el script de la actualización de referencia del GAM, empaquetar el script de Flow, y entonces hacer la distribución luego, la replicación de eso en base a eso, y no en base a los datos, no a partir de los datos, sino a partir del script. Esa es la línea, digamos, a la que apuntamos. Perfecto. Tengo una más de Felipe Néstor. ¿Cómo podemos hacer un deploy en una KB contemplando una arquitectura de microservicios? Eso está, creo que en la charla de Sabrina debe estar, ¿no? Pero entiendo que es uno de los targets disponibles en el Deploy Engine. Cuando ustedes en el IDE, por ejemplo, piden para hacer un deploy application, uno de los posibles tipos de empaquetado target es para microservicios. Creo que está para Azure y para Amazon, me parece que es. Tenemos Azure Functions, y creo que también tenemos AWS Lambda. En ese tipo de deploys ya hemos tenido comentarios de que hay cosas que se están mandando de más. Estamos trabajando en refinarlo, en que no se mande tanta cosa que no debería ir. Pero sí, ya hay ese tipo de deploys dentro de GeneXus. Sí, y de hecho también hace poco mencionaba una limitación que tenemos, que estamos trabajando a ver cómo ver de resolver. Creo que Enrique Almeida había estado en esa, con el tema de las propiedades por funciones, ¿no? Sí, puede incluir más de una función en por deployment unit. Tenemos el radar y estamos trabajando. Bien. ¿Puedo hacer Denis Nascimento? Eso, tenía una pregunta. No, Denis, tenía una pregunta antes y después volvemos contigo, Jorge. Listo. Sí, hola a todos. Hola, nosotros desde acá nos gustamos muchísimo la feature de tener dentro de la IDE la opción de generar pipelines de una KB, por ejemplo. Pero nos falta dos pernas para tener esta feature 100% utilizable. Un punto es que hoy solamente podemos hacer el deploy to cloud. Okay, no es nuestra realidad desde acá. Hay necesidad de configurar deploys para Tomcat local, para Azure, para Amazon. Entonces, no sé si habría una posibilidad de configurar desde el console de Rick Server o algún lado para que se pueda no solo hacer deploy to cloud, como hacer deploy a otros lados. Y el segundo punto es que como tenemos muchas KBs, hoy nos molesta crear base pipelines para cada una de ellas. Y hoy hacemos esto manejando scripts de pipeline, que tenemos que poner properties, por ejemplo, de manejo de los credenciales de base de datos, usuario, contraseña. Esto queda plan en el texto y es
por cuestión de seguridad, no, creo que sea muy, muy mal. No sé qué piensan, si van a abrir esas posibilidades para que podamos hacer todo desde la IDE, también configurar pipeline scripts por algún lado o algo así. No sé si me quedé claro. Sí. Sí, la respuesta es sí. a ver, vamos por este. Sí, quedó clara la pregunta. Y si pensamos hacer cosas sobre eso, también la respuesta es sí. Dos cosas. La primera decía sobre el tema de hacer este, pipelines que no sean solamente de cloud to cloud. ¿Sí? Ahí hay dos patas. Queremos hacer que. Esa es la implementación básica que hicimos porque era el mecanismo básico y estándar, digamos, es hacer lo mismo que se hace en el build de GeneXus, entonces era fácil de hacer. En realidad, a lo que apuntamos es a poder modelar dentro de GeneXus otros tipos de deploy, ¿sí? Así como modelas en tu environment de que es Java y que es Tomcat y que tal, que puedas modelar en un cierto environment de que el deploy utiliza tales deployment units asociadas con tales este, targets y demás, ¿sí? Y, este, y que eso también entonces tengas, que puedas decir luego, quiero automatizar un pipeline del build de esto que está modelado de esta manera, ¿de acuerdo? Ese es el camino al que apuntamos y el camino ideal al que queremos llegar, ¿no? En el mientras tanto, existe la salida por el costado, que por la cual también nos interesó mucho poner rápidamente a funcionar lo otro, lo que ya está, porque una vez que tú tienes, o sea, lo que está ahora en la V17 es la posibilidad de crear rápidamente un pipeline asociado a una cierta versión de una cierta cadena, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que hiciste esa creación, ¿sí? En Jenkins lo que hay es un pipeline, y ese pipeline es perfectamente modificable, ¿sí? Y entonces, modificando ese pipeline, claro, es un poquito más este, a bajo nivel que hacerlo desde el IDE de GeneXus, pero existe la posibilidad, sí, de hacer el deploy, de hacer el empaquetado en base a deployment units, el deploy en base a deployment units y apuntando a otros tipos de arquitecturas, a otros tipos de destinos, de plataformas, de servicios, etcétera, etcétera. Así, todo eso hoy se puede hacer, pero hay que ir a modificar a mano esos pipelines. ¿No? La otra parte de la pregunta este, va en la misma línea, digamos, por lo menos por ahora, y en particular para el manejo de credenciales en general en Jenkins, lo que se hace es catalogar las credenciales en Jenkins y luego en los scripts, en los pipelines, se referencian por ID de credenciales, ¿no? Para que no te queden en los scripts, para dos cosas. Por un lado, no te queda en el script, en texto plano, en las credenciales. Y por otro lado, es mucho más fácil de parametrizar, porque el ID de credenciales que se va a utilizar podría variar de proyecto en proyecto, de instalación en instalación, y en un script es muy fácil parametrizar con una variable el ID que se usa para las credenciales. De hecho, en los pipelines estándar que utilizamos en esa integración básica de la V17 con el GeneXus Server, las credenciales de acceso al GT Server y las credenciales de acceso al SQL están manejadas de esa manera. Es decir, se registran primero, se catalogan en Jenkins de esa manera, es Jenkins el que las almacena de forma segura, y en los scripts simplemente se referencian por ahí. Okay. Teníamos a... Izquierdo. Enrique, por ahí. Jorge, perdón. Ese. Ya. Con el afán, digamos, de que los clientes vayan pasando al tema de utilizar integración continua y entrega continua, una de las cosas que preguntaba en algún minuto y que todavía no había salido, me parece que me comentó Úrsula esa cuestión, lamentablemente no pude estar en el AMA de testing. Entonces, lo que no sé si es que en este minuto se puede seleccionar ya cuáles son los tests que me interesa que se ejecuten. Voy a tener 20 tests, pero solamente quiero correr en este pipeline los 4 primeros, o los que sean. ¿Okay? Sí, ahí hay dos líneas. Por un lado, lo que se... Lo que se
se nombra como test suites, conjuntos de test, ¿sí? Que es una forma de referenciar a un conjunto a partir de un único nombre y que eventualmente pueda variar su contenido. Eso no recuerdo si ya está en estos últimos upgrades o es algo que está por salir, pero en cualquier caso, en la ejecución automatizada por un pipeline, en MCD y demás, la tarea que ejecuta los tests, si no le indicas nada, ejecuta todos los tests que encuentra, pero tienes la chance de pasarle un archivo que especifica cuáles son los tests que quieres ejecutar. Y ahí puedes elegir los unit tests, los UI, los CSV que quieres ejecutar. Es simplemente escribir ese archivito y pasarlo como parámetro. Es un tema de personalización del script de ejecución. ¿Eso salió ahora último? No, entiendo que está desde hace bastante. Quizá no se ve tan fácil, pero está, digamos, la tarea en la que escribes, uno de los parámetros es la lista de objetos a ejecutar. Ya a lo mejor nos puedes pasar por ahí un link de esa cuestión para echarle una miradita, Cristo. Ok. Gracias. El objeto de suite está a partir del U3, de la B17U3. Les comparto en el chat el link de la documentación. Bien. Gracias. No. Denis pregunta, José, perdona, las credenciales en los CI scripts, build only settings. Sí, perdón. Las credenciales que hoy tenemos, ¿qué hacemos nosotros hoy? En la máquina que tenemos del Jenkins, creamos carpetas para cada base de conocimiento y abajo de esta carpeta tenemos básicamente dos archivos. Creo que uno es el buildonly.settings y otro no me acuerdo, deploy2cloud.settings, que no utilizamos. En estos archivos tenemos plan las credenciales para... Mira que desde la IDE es muy sencillo empezar un nuevo pipeline. Y de esta forma tomamos de estas credenciales para poder de una armar la base de conocimiento y empezar con las propiedades. Un otro punto que tenemos que nos molesta mucho es cuando creamos un nuevo pipeline, en 100% de los casos necesitamos abrir la base de conocimiento una vez por GeneXus para poner credenciales de base de banco de datos de SQL Server, pero al menos una vez, cerrar y ahí después anda bien. O sea, de una nunca anda bien. No sé si tiene esto mapeado por ahí, si tiene en cuenta. Sí, la dificultad la tenemos vista. Tenemos un tema ahí de algunas cosas que guarda GeneXus en la máquina por contexto del usuario. Tú dices que cuando es por primera vez siempre hay que hacer la apertura inicial por GeneXus. Para que se graben, sí. Sí, José, ahí una cosita. Ese archivo, en realidad, el buildonly.settings, lo que hace es setear algunas propiedades, hace override algunas propiedades de la KB. En particular, las propiedades de conexión a la base de datos es parte de lo que se puede hacer override a partir de ese archivo buildonly.settings. Pero como dice Denis, que quedan las credenciales en texto plano en ese archivo. Es parte, digamos, de cosas que nos están faltando, el modelar el manejo de propiedades asociadas a la KB que se está haciendo en Continuous Integration. Hoy está bastante acotado eso, o Deploy to Cloud, o Build Only, y bueno, a partir de ese archivo Build Only, podés hacer algún override de propiedades para, por ejemplo, setear conexiones a una base de datos, etcétera, pero tiene la limitante que tú decís que te quedan en texto plano en un archivo. Es parte de las cosas que tenemos que evolucionar y mejorar. Sí, si hay como cambiar este deploy to cloud.settings, por ejemplo, para poner mi deploy para mi arquitectura, sería una buena solución, por ejemplo. No sé si hay como manejar ese archivo para cambiar para un Amazon, por ejemplo, o un deploy local o algo así.
¿O si está hecho solo para el cloud de Nexus? Las dos cosas. O sea, está pensado para cubrir esos casos, ¿sí? Nosotros en particular, cuando escribimos ese script, lo pensamos sobre la base de que teníamos esas dos opciones, y entonces para resolver que un mismo script nos sirviera para los dos casos, separamos algunas cosas en ese archivo de settings que se incluye desde el principal, y lo pensamos para ese caso. Ahora, no deja de ser un script totalmente modificable. Si tú podrías incluir otras cosas, y ahí lo que hicimos nosotros en el BitLoggy Settings, si no recuerdo mal, es simplemente el script principal espera que en esos archivos de settings figuren una serie de propiedades y valores, y las recorre y las setea. Para el caso tuyo no te sirve porque te quedarían entonces esas credenciales de esa manera, pero nada impide escribir algo en el script principal o en otro script que se importe desde el script principal que acceda a credenciales catalogadas en Jenkins y a partir de esa obtenga la propiedad del valor, el tiempo de runtime, y las ejecute y las utilice para setear las propiedades. ¿Me explico? Okay. O sea, hacerse se puede hacer, porque sí, claro, no está hecho en lo que distribuimos, habría que programar, ¿de acuerdo? De todas maneras, lo otro sí es un problema, preguntaba si siempre pasaba en la primera, después Oscar me confirmaba y recuerdo sí que tenemos ese problema, es algo que también lo tenemos en el radar y sí, de verdad, está mal y tenemos que corregir esas cosas para simplificar eso. Porque lo que pasa es que cuando empezamos un nuevo pipeline, tenemos que acceder al equipo, abrir la base de conocimiento una vez, para ahí sí volver a idea y ahí seguir. Sí. Incluso eso te obliga a que dependas de que luego el servicio de Jenkins esté ejecutando con el mismo usuario, con el que puedes hacer login interactivo en la máquina, porque si no, no podrías hacer, ¿no? Sí. Que tampoco es lo ideal. Sí, lo tenemos como uno de los problemas a resolver. Aníbal, quedó una pregunta ahí en el chat de Felipe Neves. Hola, vi. Si querés la comento ahí. Ok, yo la tengo acá. Ok. Observando el escenario de integración continua, ¿es recomendable tener muchas branches de desarrollo dentro de una KB? Silvia, ¿querés contestar vos por el lado metodológico? ¿O Alejandra? En realidad va a depender un poco de los ambientes que tengan que manejar, ¿no? En la KB. O sea, el definir diferentes versiones, en este caso, va a depender de cómo evolucione la aplicación en cada caso. Nosotros justamente tenemos documentado en el wiki diferentes metodologías y diferentes formas de manejar las versiones de las KBs de acuerdo a cómo se trabaja, ¿no? A cómo se realizan las liberaciones y demás. Entonces, eso obviamente va a depender un poco de cada situación. No es que hay una regla, digamos, exacta para todos los casos. Lo que sí seguro es que el hecho de tener integración continua es un incentivo más a utilizar esa metodología porque facilita un montón de cosas. Es decir, sí, sin duda. De hecho, pueden definir los pipelines dependiendo de las versiones que quieran estar probando en ese momento. Entonces, obviamente, por ejemplo, la versión de test seguramente van a querer hacerle la ejecución de un pipeline todos los días para estar seguros que esa, o la versión de QA para estar seguros que esa versión está deployable continuamente y demás. Entonces, exacto, va a servir, digamos, para poder, arriba de eso, poder definir los procesos de Continuous Integration de forma mejor, digamos. Claro, hay cosas que, digamos, siempre fueron convenientes desde el punto de vista de metodología, pero que a veces nos daba, digamos, pereza por el trabajo extra que generaba en cuanto a tener múltiples ambientes, a armar, etcétera, etcétera. A medida que todo eso se automatiza, pasa la pelota para el otro lado. Es decir, ahora es mucho más fácil hacerlo de esa manera.
cuáles ramas hacer y qué scripts escribir, bueno, depende específicamente de la tecnología, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos un mecanismo de branch de desarrollo y un branch estable, y tenemos internamente, por ejemplo, para el desarrollo, tenemos una integración que es continua, es decir, siempre que hay algún cambio, se arma y se actualiza y queda disponible una nueva versión de GeneXus y todos sus productos. Tenemos otra que hace lo mismo sobre la línea estable, pero tenemos otras que ejecutan, como decía Silvia, una vez por día, que además de eso arman otras plataformas, otros productos, que empaquetan un setup, que lo suben al download center, que publican, que mandan mail. Hay otras que ejecutan pruebas, algunas pruebas se ejecutan todos los días, otras una vez por semana, etcétera, etcétera. Preguntas. ¿Alguno que tenga alguna pregunta para hacer? ¿Alguien del equipo que quiera comentar algo? Si les parece comentar la próxima liberación de un workshop que nosotros tenemos, que estamos armando precisamente para poder dar soporte a toda la instalación del entorno y a poder hacer una prueba de ejecución de un pipeline en el ambiente de cada uno. Ese es un workshop que está en proceso todavía y que lo vamos a dar a publicidad en cuanto esté todo terminado. Oh, bueno. Muy bien. Con más guías sobre eso. Por acá, Felipe Nieves pregunta si es recomendable tener una KB genérica para testear otras KBs. No entendí la pregunta, Felipe. ¿Puedes extender un poco más? Hoy tenemos una única KB para test unitarios, ¿no? Para almacenar los test que hacemos en otras KBs. Es lo que quisieran tener. Una KB única para almacenar todos los unit tests de las KBs que quieren testear. No estoy seguro de entender el escenario, porque parte de la ventaja de los unit test actuales es que están integrados dentro de la propia base de conocimiento. Entonces, cuando uno escribe un test, tiene toda la potencia de GeneXus para escribir de la misma forma que escribiría cualquier otro procedimiento. O sea, puede hacer llamadas a otros objetos, puede acceder a la base de datos, puede navegar por los servicios, puede hacer lo que quiera. Si lo llevamos hasta otra KB, no entiendo cómo sería. Ah, test de interface. Bueno, similar. Si son test de user interface y son test de caja negra, es decir, que da lo mismo que esté ejecutando un test que está hecho en MKB o que esté hecho en GeneXus o que esté hecho en cualquier otra metodología, sí, en teoría, digamos, uno podría hacerlo en cualquier base de conocimiento, porque si estoy utilizando caja negra, me estoy restringiendo a la interfaz web que se emite, pero no sé si tendría mucha ventaja el hacerlo dentro de una KB GeneXus en ese caso, ¿sí? Ahí lo que se pierde justamente es, al no tener relación con objetos dentro de una KB, se pierde lo relacionado con el alto nivel. Es decir, yo no puedo
no puedo referenciar al panel clientes, sino que tengo que referenciar a un panel con cierta ruta, en cierta URL, etcétera, etcétera. Y si mañana por H o por B eso cambia, mi test está atado a la URL y no al panel de clientes. De la misma forma, si referencio a un cierto control, si referencio a un procedimiento o lo que sea, también pierdo todo eso. O sea, en teoría se puede hacer. En la práctica, yo creo que si lo voy a hacer totalmente de caja negra y totalmente atado al HTML, no sé si gano mucho con hacerlo de esa manera, y me estoy perdiendo todo lo otro que gano por escribir los tests dentro de la propia tabla, donde tengo todo el control de referencias y ese tipo de cosas. Bueno, Felipe dice que sí que era eso lo que querían que le invoqué. A ver, tengo una acá de Adrián Denis que dice, en el caso de repositorio de módulos con Nexus OS, ¿tienen planes o dentro del roadmap seguir avanzando en cuanto a dependencias o no permitir instalar un módulo si previamente no existe otro, etcétera? Sí, ahí tenemos en el roadmap seguir trabajando en cuando se empaquete un módulo de GNexus, que queden bien declaradas cuáles son sus dependencias a otros módulos, a restricciones de versiones de entre esas dependencias, que tengan que estar entre cierto rango, o sea, que no sea menor de tanto o que no supere tal cierta versión, y que en el momento que yo vaya a instalar un módulo, me verifique que tenga sus dependencias instaladas, y si no las tenga, que me dé la posibilidad de instalarlas también. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. A ver. Ahí Carlos Lupini nos dice, por favor, para terminar, ¿creen un control para revisar al abrir una KB con un build diferente? Yo apoyo totalmente eso. Sí, tenemos que hacer eso. Tenemos especificaciones también de mejoras que vamos a hacer ahí al respecto para evitar los accidentes. La abrí con un build distinto, me cambió cosas que no me tenía que cambiar, no puedo volver para atrás o me cuesta volver para atrás. Tenemos pendientes, sí. Tenemos algunas ideas que la idea es implementarlas. En los próximos upgrades esperamos tener novedades sobre esto. Perfecto. Bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que de aquí hasta mitad de diciembre tenemos Ask Me Anything todos los martes y los jueves. Y estos que ya pasaron, como le pasó a Enrique, está grabado en www.genexus.com/webinars, así que los pueden volver a ver. Sin más, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.